Roberto Curnay, de Ética y Transparencia, dio a conocer que de llegar a haber reformas electorales, el gobierno podría plantear la reforma que hubo en el 96 con aperturas al pluralismo. Esas podrían pasar a ser las actuales. El gobierno también tiene su buena dosis de reformas que quiere promover, incluso algunas las ha mencionado. Y en ese sentido es interesante porque puede haber una unión de lo que quiere la oposición, pero que también lo quiere Ortega, y a la hora de darse cuenta de eso, la oposición tendrá que preguntarse qué tanto le conviene perseguir esa reforma. Entonces, es decir, las reformas se tienen que entender un poco sabiendo cuáles y hasta dónde. Y eso es lo que cada bando ahorita está pensando, ¿verdad? Creo que por el lado del Frente ya ha mandado algunas señales de que quiere fomentar la apertura, el pluralismo. Recordemos que esta ley bipartidista caducó al ser capturada por un solo partido, pero su corte bipartidista fue criticado por mucha gente. Entonces la apertura a que proliferen los partidos, había como 20 y pico, 30 y pico en las elecciones del 96, un ejemplo interesante porque en el 96 también en la asamblea mandaba un partido que se había hecho minoritario. Un partido en condición minoritaria tenía la particularidad de controlar la asamblea, y ese podría ser el caso del Frente ahorita. Así que las reformas de ese tipo del 96 son las que probablemente el Frente ya viene marcando, que ese tipo de reformas son las que le gustan. Curnay dijo que puede ser una ley aceptable. Lo más interesante es que desde el punto de vista conceptual representa una respuesta a la crítica del bipartidismo, un regreso a una ley que ya fue aceptable en Nicaragua, y encima de eso, si cobijas las cosas bajo el manto del pluralismo, esa es una cuestión que a nivel internacionalmente es muy bien vista. Es decir, es el tipo de cosa que vos entendés cuál es la trampa política, pero es una buena trampa política porque el principio goza de inmensa aceptación, que es la de fomentar el pluralismo. Noticias 12, Darlene Téllez.